al Prado, te invitamos. Tiene color, es el mejor, no hay igual alrededor. Puedes quedarte sin preocuparte, aprenderás, amigos harás, ven conmigo al Prado y verás. Ven conmigo al Prado y verás. Ven conmigo al Prado y verás. Él siempre hacía la voluntad del Señor. Dios quería salvar a Noé y a su familia. Entonces Dios le dijo a Noé,
La maldad está en todas partes. Voy a destruir toda la tierra y a su gente. ¿Cómo destruyó Dios a la gente? ¿Los mató con flechas? ¿O con animales salvajes? ¡Así, como tigres y leones! ¡Monk, tranquilo, te estamos perdiendo! ¡Monk, tranquilo, te estamos perdiendo! Vuelve y te contaré más sobre la historia. ¡Está bien, Kingsley! Dios dijo, junta madera y construye un arca. Y le dijo a Noé cómo construir el arca exactamente. Debe tener suficiente espacio para los animales y para la comida, que debe ser suficiente para ti, tu familia y todos los animales. Trae al arca un par de cada clase de mamífero, ave y reptil. No quiero que desaparezcan. Noé hizo todo lo que Dios le ordenó. Dios pudo confiar en que Noé seguiría sus instrucciones al pie de la letra. Noé trabajó mucho tiempo para construir el arca. Puso una ventana y una puerta en donde Dios se lo ordenó. Puso el techo arriba y guardó comida en el arca para su familia y los animales. Era una persona responsable e hizo todo como Dios le ordenó. Finalmente, todo estaba listo. Dios le dijo a Noé, mete a tu familia al arca. Pronto haré que llueva. Lloverá por 40 días y 40 noches, hasta que se inunde la tierra. Noé hizo todo lo que Dios le dijo. Metió 2 animales de cada especie en el arca. La familia de Noé también entró en el arca. Cuando todos estaban dentro, Dios cerró la puerta y comenzó a llover. El agua inundó toda la tierra. Noé y su familia estaban a salvo dentro del arca. Como Noé era responsable, había hecho todo como Dios se lo había ordenado. Después de 40 días, dejó de llover. Y después de un año, el agua se evaporó. Y el arca se detuvo en tierra firme. Noé y su familia salieron del arca. Y también los animales. Noé y su familia le dieron gracias a Dios. Y Dios estaba satisfecho con Noé. Noé era un hombre responsable. ¿Cuánto trabajo para Noé fue construir esa gran arca? Sí, fue un gran trabajo. Pero Dios confió en que Noé lo haría. Y lo hizo, pues era una persona responsable. Hablando de responsabilidad, ¿dónde está Aarón con el pastel? Vendrá caminando despacio. ¿Quién? ¿Aarón? ¿Despacio? ¡Nunca! ¡Salió tarde! ¡Lo apuesto! Estoy seguro que podemos confiar en él. Escuchemos una canción sobre la responsabilidad mientras lo esperamos. ¿Podrías escribir esto, por favor? Yo necesito longanizas. ¿Me las puedes traer tú? Vegetales también quiero para este gran fondue. ¡Y unas aceitunas! ¡El deleite del plantel! ¡Y 2 cuartos de fresas para un dulce pastel! Tú ve a la tienda, en ti yo puedo depender, que nada me vaya a faltar. Un pedido te estoy dando, corre a pasos avanzando, tráeme lo que te envío a comprar. Tráeme lo que te envío a comprar. Cebollas necesito para este blanco soté. Y de maní, 2 tazas para un rojo delicioso flambé. También requiero ajo, que en la sopa he de usar. 2 libras de pan francés para el grupo alimentar. Tú ve a la tienda, en ti yo puedo depender, que nada me vaya a faltar. Un pedido te estoy dando, corre a pasos avanzando, tráeme lo que te envío a comprar. Tú ve a la tienda, en ti yo puedo depender, que nada me vaya a faltar. Un pedido te estoy dando, corre a pasos avanzando, tráeme lo que te envío a comprar.
olvidó traer el pastel? Hasta pronto, ¿de acuerdo? ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños, Berta! ¡Hasta luego!